Hey, ¿cuándo gente? Queda Monster Gaming y estamos en un nuevo video más en el canal. Y le doy como cada viernes, vamos a estar hablando de los chismecitos de Genshin Impact de la semana. En cuanto a esta versión, porque ha habido muchas cosas con esta versión. Que como pueden ver de fondo, he estado jugándola. Me enamoré completamente de la actualización. Especialmente la misión de la tetera. Me agarró muy de sorpresa. Que resulta que, pues, esta Yanfei es nieta de Madame Ping O bueno, a menos a lo que entendí, le llama abuela. Entonces, detalle muy importante. Cuando la vi aparecer ahí, me, me, me fui de nalgas. Casi casi dije, ah, Janfei. ¿Qué pedo? Y pues me gustó mucho que toda la misión de la tetera fue enfocada en ella. Vamos a hablar un poquito de eso porque la gente, pues, vieron el episodio anterior que fue lo de Shongli, lo de Asdaja, que estuvo muy bueno. También esa misión me encantó. Pero también la gente me pedía mis primeras impresiones sobre la tetera. Les he de decir que es un sistema muy similar a los Sims. Me gustó bastante porque todo se consigue bien rápido. O sea, en no sé qué será, 10 minutos. Ya me habían dado un montón de muebles, una mesa, sillas, árboles, piedras, un montón de cosas. Y ni siquiera jugué tanto rato. O sea, nada más la conseguí. Ya me estaban aventando. Muebles por la cara, lo cual está bastante bien para la gente que no tenemos mucho tiempo para estar jugando. Pues rápidamente el juego te va a estar dando todos los recursos. Simplemente con hacer las misiones que te encarga ahí el Gordy, que va a ser en español así. En inglés era Toby, pero en español es Gordy. Me encantó porque está bien tierno, o tierna, creo que es mujer. Pero bueno, el punto es que esto es un sistema muy divertido para la gente que le gustan los sims. Se comporta muy similar. Y después, pues también estuve probando en estos días lo que fue. A Janfei, que mucha gente me ha preguntado qué opino de ella, ya la estuve construyendo, qué builds les recomiendo, es un, una cosa que he estado viendo mucho en los comentarios y yo la tengo ahorita con el set completo de la bruja, o sea, es un set así que pues tenía ahí de reserva, pero la verdad no es muy bueno, no tiene stats muy buenos y pues voy a estar farmeando en estos días para ver si me encuentro un set de la bruja, pero bueno, porque es que está muy difícil ese dominio, es una pesadilla, es un horror, ustedes lo saben, yo he estado farmeando ese dominio desde que salió el juego por CLI. y nunca he conseguido un set Set bueno, ni siquiera para la mismísima Klee. O sea, el set que tiene Klee es más o menos. Pero en el caso de Yanfei, pues si sí, no le pude conseguir como cosas muy buenas. Pero si sí, el set que yo le estoy poniendo ahorita es de la bruja completito. Y también estamos usando lo que es de momento. Ahorita que no tengo Klee en el equipo, le di el arma de Klee, el cual es el catalizador que trae cuando la puedes probar ahí. Este... En lo que es la pestaña de personajes nuevos. Les he de decir que me gustó bastante. Tiene ataques bastante rápidos. Y aparte, pues me di cuenta que la dinámica principal de ella, al igual que Ganyu, son los ataques cargados. Entonces, acá lo que les recomiendo bastante. Quien la tenga, quien se la haya sacado, igual, felicidades. Pues eh, enfóquense mucho en los talentos de especialmente los primeros dos. Que es el ataque cargado. Y el segundo, el ataque elemental. Porque el ataque elemental te va a estar dando sellos escarlata. Y con los sellos escarlata, tú vas a poder hacer un ataque cargado todavía más fuerte. Por por ejemplo, si no tienes sellos, tu ataque cargado va a ser un pequeño sello, un poquito más chiquito. Y cuando tienes dos sellos, sale un poquito más grande. Y cuando tienes los tres sellos, tu ataque cargado es como un mega yunque. Es como un sello gigante, pero crece bastante entre más sellos tengas. ¿Y cómo recarga los sellos? Simplemente lanzando ataques normales. Lanzas tres ataques normales, se te recargan los sellos y haces un ataque cargado, se te descargan todos los sellos y después los recargas de vuelta usando tu habilidad elemental. Porque esa también te da sellos. Y ya una vez que usas la habilidad elemental, entonces te recarga de vuelta los sellos y vuelves a utilizar un ataque cargado súper fuerte. Ese es como que el, el chiste de este personaje. Y me impresionó bastante de decirles: Estoy en shock porque todavía no tiene un set de artefactos decente. Pero aún así, me gusta cómo se comporta, pega más o menos bien para lo que la he construido ahorita. Sus talentos los tengo en nivel. 644, de momento no tengo todavía eh, lo que es este recursos, estoy farmeando un poquito de eso esta semana, pero así la tenemos ahorita y, y me gusta el daño que hace, imagino que cuando le corone el... Ataque cargado. Porque pienso hacerlo. Me gusta mucho el personaje. Eh, cuando le corones su ataque cargado. Me imagino que va a estar pegando todavía más. Y también este. Cuando le consiga un buen set. Cuando tenga nivel 90. Son muchos factores que todavía puede mejorar el personaje. Pero primeras impresiones. Va bastante bien. Si la llevas con un Shinchu. Si la llevas con Diona. Si la llevas. Con Ganyu ayuda bastante lo que son las vaporizaciones y los derretidos porque ahí amplifica bastante tu daño. Especialmente con la ulti de Diona o la ulti de Ganyu que constantemente están aplicando crío al enemigo y esto ayuda a que Yanfei pues haga derretido. Entonces es un tema que quería como comentarles para toda la gente que tenga Yanfei. Quería despejar un poco esas dudas. Si la he estado usando, si la voy a construir. Me encantó, la amé. No me importa que digan que es débil, la amo. Y es un personaje que eh, necesitaba yo porque no había como magos de este tipo antes y qué bueno que por fin sacaron. Un mago de fuego que si sí lance bolas de fuego. Tengo desde que salió el juego pidiendo uno así. Y ahora quiero uno de hielo. Pero imagino que esa va a ser la señora. Pero ese es otro tema, amigos. Pero bueno, gente, en conclusión he de decirles que la misión de Yanfei me encantó. Es una personaje bastante inteligente. Que me alegra mucho tenerla en mi equipo. También hay gente que me preguntaba por qué lo estaba jugando en inglés. Quería ver su voz en inglés. Cómo se comportaba. Porque me gustó mucho en su trailer. Y también porque lo estaba jugando en un celular nuevo. Y no había descargado el paquete de idioma japonés. Y por esta razón lo dejé así en inglés. Porque igual tenía rato que no lo jugaba así y fue como interesante. También de repente probar otro idioma. Pero no se preocupen, siguientes episodios de la serie van a ser ya en japonés de vuelta. Y también algo muy importante mencionar es que les traje un video aquí al canal de un juego que es un Battle Royale. Bastante parecido a Genshin. Tiene muchos elementos similares a Genshin. Puede que les guste, puede que no. Pero fue un gameplay muy divertido. Me, me la pasé muy chido. Tenía rato que no jugaba ese juego. Y pues se los dejaré en la descripción por si quieren verlo. Es un juego que... Puede que tal vez eh, les llame la atención, ¿no? Si te gusta Genshin, probablemente te llame la atención. Y otra de las novedades de la semana es que Paimon acaba de estar en Twitter que ya va a estar iniciando el evento donde van a regalar a Diona, que se llama Iniciación al Amplificador de Energía. Para toda la gente que no pudo o que no ha podido sacarla en el banner de Shongleap, pues tendremos una gratis en este evento que tiene que ver con Sumeru. Básicamente va a ser una persona que viene de. es como un estudiante de Sumeru, al igual que Lisa. Y va a estar llegando al IUE a encargarnos una misión de juntar frutas, las frutas del conocimiento. y estas van a ser pues simplemente venciendo enemigos. También va a haber logros en el pase de batalla relacionados con este evento. Y va a estar comenzando este... 30 de abril, justamente el día del niño y termina lo que es el 17 de mayo. Y este, como todos los eventos de Genshin Impact, va a estar dando diferentes misiones para vencer enemigos y acá va a haber diferentes dificultades, ya saben como pasó con las hipostasis, ya que con esto vamos a poder seleccionar diferentes dificultades para que nos den mejores recompensas. Y entre esto está Diona, están protogemas, está una corona para los talentos, eh, minerales, libros, todo esto como siempre, ya saben que es bueno farmearlo para nuestros personajes. Y lo mejor de este evento es que vas a poder hacerlo cuantas veces quieras y no te va a estar costando resina y esto como con las hipostasis te permite estar jugando cuando ya te acaba la resina en el día tienes algo más que hacer y está chido porque pues puedes ir desafiando a, a ti mismo o sea con desafíos cada vez más y más difíciles o puedes estar tú intentando superar tu propio puntaje que es Principalmente de lo que trata este tipo de eventos Y al final de todo este show nos van a estar Regalando a Diona Que de hecho pues para que nos la den tenemos que usar Mil de los cubitos estos Que es similar a lo que pasó en el evento de las linternas Que teníamos que juntar mil monedas De aquel evento para que nos dieran un personaje del ue pues acá igual con mil Cubitos de estos te van a estar dando la Diona También hay que hacer mención especial en la aparición De Baishu y que nos dio Un pequeño spoiler de la futura misión de Kiki Aquí hay cosas que no están cuadrando Y que quería comentarles y que la gente también me ha preguntado bastante Oye Monster ¿Y qué pasó con la misión de Kiki Que se ha filtrado? Pues no se ha dicho nada No sabemos si va a ser Para esta actualización O la van a dejar para 1.6 Pero sí Hay un dungeon de Kiki Hay una misión de Kiki Y justamente Baishu Que lo vimos en esta misión de, de la tetera Nos dice que Kiki Fue a recoger flores Y que no ha regresado Es como... Pequeño ahí preludio. Pero igual no sé. Porque en el directo de la 1.5 no se mencionó nada de, de Kiki. Así que quién sabe si van a usar esa misión para esta actualización. O la van a guardar para después. Pero por ahí ya se encuentra dentro del juego este dungeon. Esta semana vamos a hablar también de varias cositas que han estado pasando. En cuanto a los eventos que se vienen en esta actualización. Y también en cuanto a cositas que tienen que ver con Inazuma. Que se ha filtrado un montón de cosas ahorita esta semana. Pero como saben, Dimbred y estas personas, Lumi, eh, Project Celestia siempre sacan todo como por pedacitos. Iba a traer un video el primer día que sacaron imágenes del personaje Anemo nuevo, pero dije, no, mejor me voy a esperar hasta el fin de semana porque usualmente ellos así son, sacan los leaks a cuentagotas, o sea, sacan una cosita un día, otra cosita otro día. Tienen ya todo ellos, o sea, tienen ya todos los archivos, ya están en la beta, tienen ya los ataques, tienen todo de los personajes de la 1.6. Pero no lo sacan todo de golpe. Sino que lentamente para ir elevando el hype. Van sacando cosas día con día. ¿Qué tenemos ahorita en cuanto al personaje nuevo? Que va a ser un personaje anemo 5 estrellas. Y este se llama Kazuja. Y de este ya se han filtrado videos en YouTube y en Twitter. De sus ataques elementales. Y también de lo que es su ulti. La cual va a estar absorbiendo pues a los enemigos en un campo de hojas con viento. Y este campo va a estar este, llenándose del elemento que tú le lances. Algo parecido a lo que hace Sakarosa y Venti. Pero en este caso también tiene. Tiene un elemento similar a Shao, pero él es espadachín, así que va a estar dando espadazos desde el aire. Más aparte, el tornado este que hace con las hojas, que se va a, pues llenar del elemento que tú le lances después de hacerlo. Por ejemplo, si lanzas fuego, pues todo tu tornado con hojas se va a hacer rojo y demás, o naranja. De momento no puedo poner los clips que les estoy mencionando, pero en la descripción van a estar un montón de enlaces de imágenes. Va a haber enlaces también de todo lo que voy a estar hablando en cuanto a objetos nuevos, y también van a estar los videos donde ya se muestra su ataque elemental y su ataque. Pues último. Para quienes quieran estar checando eso. O sea, quienes quieran eh, spoilearse cómo es el personaje. Quien no quiera spoilers, pues no vayan los links. Pero lo menciono. Porque es un chismecito muy importante de la semana. Que yo creo que les puede interesar. Que ahorita no les puedo poner imágenes. Porque mi joyo me va a meter el nepe. Y no queremos eso. ¿va? Porque ya saben cómo mi joyo se pone a cazar este tipo de cosas. Es un personaje que ahorita vive en Liyue, No vamos a verlo en Inazuma Vive en el barco de Beidou, Según se menciona en su biografía. Pero bueno, yo he estado en ese barco, no lo he visto ni he escuchado que nadie lo mencione. Pero aparentemente lo vamos a conocer en el barco de Beidou. Y este, pues, nos va a hablar un poco de Inazuma. Y va a ser un personaje también, pues, que va a ser de banner. Ahora, según comentan en sus talentos pasivos, va a estar muy interesante porque este personaje te va a estar dando. Un montón de maestría elemental a tus personajes. Y de hecho esta habilidad se llama Chihaya Furu. Y esta habilidad cuando le metas un elemento extra te va a dar un 200% de daño adicional de este elemento. Y también pues este va a estar requiriendo un nuevo material de jefe para poder ascenderse. Que se va a estar llamando Magukenki. El cual va a tener dos variantes, dos formas. Es muy similar. No puedo ponerlo aquí porque también mi joyo me cocha. Pero dejaré las imágenes en la descripción. Y este jefe nuevo va a ser como pues... Una especie de parte del desafío, porque vamos a tener un nuevo festival en la 1.6. Y este festival va a ser el Ludi Harpastum, del cual ya se ha hablado dentro del juego. También en los libros se habla de él, en el manga se habla de él. Y justamente Klee también habla de esto, porque en su misión dice al final: Ya quiero que sea Ludi Harpastum. Y se si le puede ver allá muy feliz por este festival, pues va a ser este de la 1.6. Igual va a haber muchas cosas, va a haber también premios, va a haber una especie como de monedas que te van a estar dando en el festival. Y también en este festival va a ser, pues más que nada pensado para que te regalen el libro de clic. Sí, también va a haber un libro de Cli. Que también dejaré lo que son las imágenes en la descripción. Quisiera ponerles todas las imágenes para que las vieran bien. Pero pues digo, mi joyo luego se pone bien estricto. El libro se los describo. Es un libro rojo. Un catalizador rojo. Que tiene un pequeño trébol en la parte de enfrente. O sea, literal, en cuanto a diseño, es el catalizador que queda mejor con Klee De hecho, está pensado para ella. Es cuatro estrellas. Te lo van a regalar por hacer este evento. Así como el evento de las flores del viento que nos regalaron el arco. Pues por acá nos van a estar regalando este catalizador. Y también junto con este catalizador va a estar llegando un arco nuevo que también es un arco que tú lo ves y parece fishil convertida en arco y el arco tiene un nombre también bien extraño como alemán que suena como lo que Fischl dice O sea, es el arco también perfecto para Fischl Ese arco va a ser 4 estrellas Y también va a estar disponible en un banner Cuando llegue la 1.6 En el caso del libro de Klee va a ser completamente gratis Te van a dar el libro Más aparte te van a dar materiales para poder ascenderlo gratis Como lo hacen cada actualización Recuerdan que una dan personaje, otra dan arma Otra dan personaje, otra dan arma En esta nos tocó Diona gratis En la siguiente toca el catalizador de Klee Y pues sí, efectivamente va a ser el regreso de Klee Para toda la gente que tenía dudas, ya está confirmado así que sí gente técnicamente en la 1.6 tendremos el banner del personaje Espada Chinanemo y el banner de regreso de clip para toda la gente que la esperó por tanto tiempo. Y también, pues vamos a estar teniendo una eh, tarjetita. Cuando termines el evento, te la van a regalar. Y en la tarjetita sale, pues ahí un Geo Bishop, sale la Oceanida. Y de frente sale el nuevo jefe que es el Maku. El nombre está bien raro, Ma Magukenki. magukenki La verdad, el jefe me gustó bastante. Tiene toda la estética samurai. Parece que lo sacaron directamente de Inazuma. O sea, ya estamos teniendo cada vez más y más pistas sobre esta región, pero todavía no toca. O sea, la gente ya, yo sé que van a estar como un poquito molestos de que por qué otro, porque vi algunas personas que decían de que otro festival, no manches, que eso es relleno y demás. Y lo más probable es que el personaje Anemo nuevo nos va a estar hablando un poco más de Inazuma, a lo mejor él nos ayuda a llegar allá. Y aparte pues con la 1.6 se ha comentado algo muy importante y es que van a estar dándonos también lo que es una especie de kit para reparar barcos porque Aparentemente vamos a poder tener barcos en la 1.6. Y acá Project Celestia por fin nos puso un render de cómo sería el bote. Esto creo que sí lo puedo mostrar porque no es ningún personaje. O sea, creo que el pedo principal es cuando muestras personajes o imágenes del juego. Así que en este caso, como es un render que por aquí Project Celestia puso, pues se los puedo enseñar. Y este bote va a disparar, se va a romper y vamos a poder navegar en él. Y hay una persona por acá que se llama Genshin Report que pues estuvo haciendo un hilo de teoría sobre este tema. Tiene que ver un poquito con todo este tema. Vamos a comenzar con lo de Klee, es su teoría. Y que pues aquí está lo del festival Udi Harpastum que se puede ver en el manga. Y que el 30 de junio va a ser cuando comience el banner del personaje nuevo Anemo. Y que pues va a ser técnicamente tiene que ver con Beidou, como todas las teorías que teníamos aquí en el canal. Eso más el tema de los barcos tendrá mucho que ver con nuestra llegada a Inazuma o a las islas que están antes de Inazuma. Estas son las islas que les comentaba. Y pues son varias, se ven pequeñas, pero si se fijan bien, están muy de lejos. Son islas bastante considerables. Ya una vez que. Estemos dentro de ellas, así que si sí, es algo que yo creo que va a estar muy enfocado en una pequeña, pequeña probadita en lo que son botes, navegación, islas, para ya después en futuras actualizaciones llegar a Inazuma. Pero esto más que nada, creo que nos lo están dando para toda la gente que ya está impaciente de tener Inazuma, nos dan esta pequeña probadita. Y de hecho, este tema de los barcos va a estar interesante porque va a haber un pequeño lugar que se llama Skiff Waypoint que te va a permitir estar ahí convocando este Skiff, que skiff es como una especie de barquito, una lancha que nos va a permitir navegar entre las aguas de las diferentes islas, que es un archipiélago, o sea, un conjunto de islas. Y aparte, esta lancha comentan que va a tener dos cañones: un cañón lento y un cañón rápido. Y que si se daña, lo puedes reparar con el kit que les mencionaba. También lo puedes utilizar en cooperativo. Y también van a implementar un nuevo objeto que se llama Rand Dispatch. Y como lo dice el nombre, va a permitir despachar en nuestro realm a diferentes personajes en diferentes sets o como si fueran dioramas por ejemplo puedes poner un viñero y ahí poner a Diluc puedes poner un laboratorio de alquimia y ahí poner a sacarosa y Albedo y esos personajes no solamente van a estar de adornos sino que en cuanto más tiempo los tengas en tu mapa en tu en tu tetera van a estar desbloqueando nuevos diálogos y también te van a estar dando regalos no sé exactamente qué tipo de regalos me imagino que es parecido a lo que te envían por correo cuando cumplen años eh, o a lo mejor no sé, va a tener regalos que tengan que ver con ellos. Pero el punto es que todos los personajes que, por ejemplo, tal vez no utilizamos, al menos vamos a poder tenerlos ahí en nuestra tetera adornándola. Y no sé, es como que es algo que yo creo que va a cambiar completamente todo esto. Porque poder tener a todos ahí, o sea, especialmente yo que tengo muchos personajes que extraño tener en mi equipo como oficial, eh, la usaba bastante. Y también Lumi publicó una imagen muy peculiar, ya que es una visión de Inazuma. Así es como van a ser las visiones de allá. Ya lo vimos en Ayaka, en las betas. Pero lo peculiar de esta foto es que esta visión está vacía. Y Lumi menciona que posiblemente esta visión esté vacía porque como sabrán, la Arconte Electro está tomando las visiones como Sean lo mencionaba en la historia, que toda la gente de Inazuma, pues ella está como que quitándoles sus visiones. Así que probablemente el modelo de la visión vacía se va a ver así. Y probablemente vamos a ver esto en la historia, nos toque ver tal vez que alguien le quiten su visión, va a estar bastante macabro eso. Todo va encajando perfectamente con lo que dijo Tuan Shang, que les traje hace como dos meses, que había dicho que la 1.6 iba a ser el Udi Harpastum y el... Regreso de Klee, así fue. Y entonces, si esta persona tiene razón, todavía falta un festival más. Falta el festival Moon Chase, que es un festival que se celebra en Liyue, y ese probablemente va a ser en la 1.7. Va a ser el festival de Moon Chase, y a lo mejor ahí vamos a estar viendo ya a Yao Yao y a Baishu, porque eso es lo que dijo Tuan Shang. Así que yo creo que ya, ya comienzo a creerle cada vez más y más a Tuan Shang, porque todo, todo como ha pasado, él desde que pasó lo de 20, dijo: va a venir 20. Y recuerdo que también dijo que iba a regresar a Shang-li en la 1.5 y así fue. Y o sea, esta persona ha sido muy exacta con todo el camino que nos dio por ahí en cuanto a lo que va a estar pasando. Y si esta persona tiene razón, pues sí, todavía falta un festival más del ue Y pues para Inazuma va a ser técnicamente hablando como hasta septiembre, eh, según dijo esta persona. O sea, yo creo que sí, sí tiene razón. Y pues entiendo, y me asumo una región muy grande, todavía no está lista, o sea, tendremos que estar todavía pues viendo personajes nuevos, más historia, más misiones, pero todavía todo dentro del UE, todo dentro de Monsad. y tendremos pues lo que es posiblemente, como dijo esta persona, en la 1.7 también lo que es la cima, la zona nueva esta que está por ahí a las afueras del UE, pero sigue siendo parte del UE, es como Espinadragón y Monsad. Pero eso va a estar llegando hasta el 1.7. Entonces como que todo va agarrando sentido. Pero nada, gente, ahora sí por mi parte creo que sea todo por este video. Espero que les haya gustado. Quiero que me comenten qué tal les parecieron los chismecitos. Y ahora sí nos vemos en un siguiente video. Se cuidan. Y bye.